¿Quién financia la guerra económica? Con la mal llamada nacionalización de la industria petrolera en 1976, el Estado venezolano se convirtió en el poseedor de por lo menos 9 de cada 10 dólares que entran a la nación. El petróleo mueve hoy la historia. Debemos movernos con ella. ¡Manos a la obra! Desde entonces, el Estado venezolano, estrenando un nuevo esquema de financiamiento, le ha transferido a la burguesía más de 700 mil millones de dólares a tasa preferencial. ¿700 mil millones de dólares? Así es, lo equivalente al 61% del total de los ingresos provenientes por venta de petróleo. De esta gigantesca masa de dólares, la burguesía se ha apropiado de una modesta suma que supera los 370 mil millones de dólares. Es decir, los pobres empresarios, comerciantes y banqueros se han apoderado de uno de cada tres dólares que han ingresado por exportación de petróleo. ¿Pero cómo se cogieron semejante cantidad de dinero? Uno, destinando solo una parte de las divisas asignadas para la importación, mientras que la otra parte se invierte, entre comillas, en la bicicleta cambiaria del mercado ilegal. Dos, sobrefacturando las importaciones, generalmente a través de precios de transferencia con empresas asociadas en el extranjero y fugando a paraísos fiscales los excedentes del sobreprecio declarado. Este esquema no ha procurado el desarrollo productivo nacional, ni estimulado la inversión privada, ni elevado la productividad del trabajo, ni mucho menos garantizado los bienes de consumo necesarios para el mercado interno. ¿Por qué el Estado no realiza las importaciones directamente si es el dueño de las divisas? ¿Por qué alimenta con esas divisas el mercado ilegal? El presidente Hugo Chávez ordenó en 2010 la creación de una Corporación Estatal de Comercio Exterior para quitarle a la burguesía la hegemonía importadora. Nosotros parecemos pendejos dándole los dólares a la burguesía, a la pequeña burguesía. Y ellos importan, subfacturan, sobrefacturan, compran en el exterior cualquier cosa que valga un dólar y vienen acá y lo venden por $5 y el equivalente en bolívares. Y además piden más de lo que realmente cuesta. ¿Y qué ocurrió con esto? ¿Se cumplió la orden de Chávez? Después de varios años de guerra económica, entre comillas, financiada al fin y al cabo con los propios dólares del Estado, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente confesaba: fíjense que hasta ahora la plata que se ponía en el mercado, ¿quién la ponía, los dólares? El Estado. Porque ya el Estado no los va a seguir alimentando, ni les va a seguir entregando dólares a las grandes familias para que hagan desastre aquí en Venezuela. Van a tener que sacar dólares de su bolsillo, del que se han llevado aquí en grandes cantidades. ¿Qué hay que hacer? Que no se le entregue más dólares a esta gente, bajo ninguna figura. Que no haya manera de entregarle dólares a esta gente. Sin embargo, el gobierno, a pesar de la supuesta sequía de divisas, insiste en confiarle a la burguesía la recuperación económica de la patria. Además, les doy la materia prima en la boquita. Además, les doy crédito en bolívares. 10 mil millones de bolívares saqué, pa. ¿En serio? Y además les di 200 millones de dólares arrancandito hace 2-3 semanas para las importaciones necesarias. ¿Qué quiere? Que te haga el muchacho y que te lo para también. ¿Qué quiere? Que te lo amamante. Que te lo amamante. Fin de la cita.